Y antes que nada, feliz Navidad. Muchas gracias, Nata, igualmente para vos, para Violeta y también para Mario y todos los televidentes. Aquí estamos nosotros en la comisaría de Fernando de la Mora, segunda central, para hablar acerca de un caso realmente llamativo y digno de un guión de película. ¿Por qué digo esto? Porque los entretelones de este caso ya nos va a contar el comisario Rubén Bazán. Dos personas detenidas por robar mercadería de 200 millones de guaraníes aproximadamente. Comisario, ¿cómo te va? Buenos días. Sí, buen día para usted y para su amable audiencia. El día viernes, en hora de la mañana, la empresa Codiza solicitó el servicio de flete para el traslado de mercaderías de consumo masivo para ser trasladado hasta la sucursal de Coronel Oviedo. Es ahí que contrata, o sea, trabaja con una empresa tercerizada. Esta empresa contrató a estas dos personas, que primeramente ellos le pasaron vía WhatsApp datos de un tracto camión de triple eje para el traslado de mercadería. Pero a la hora del trabajo, ellos llegaron ya en otro vehículo. No en le pasaron un vehículo referencial que iba a ir. Exactamente, pero estas personas ya se fueron en otro vehículo. Cargaron toda la mercadería y se retiraron entre las 10 y las 11 de la mañana de la empresa, calculando que esta mercadería tenía que llegar a destino entre las 15 y 16 horas. Como ya eran las 17 horas del día viernes, la empresa le reclama a esta empresa tercerizada que no estaba llegando la mercadería. Es ahí que la persona que le contrató a estas dos personas le empieza a llamar por teléfono y ya ellos se borraron, le bloquearon, apagaron su aparato celular, ya no respondía más ningún tipo de llamado. Entonces estaba la encargada del transporte se desesperó y se fue hasta la ciudad de Coronel Oviedo. Empezó a averiguar, el camión nunca llegó a destino. Entonces llegaron ellos hasta la ciudad de San José de los Arroyos, donde hay la báscula que pesa camiones. Ahí miraron también todo el circuito de ese día y el camión nunca pasó por ahí. Es ahí que ella empezó a averiguar, ya que ella tiene también un grupo de WhatsApp donde están fletes nacionales, y algunos le manifestaron que vieron efectivamente ese camión por la zona de Ipané, entre el Tonono, el día viernes. Entonces inmediatamente la señora, a través del Facebook, trató de buscarle a uno de los conductores, donde sí dio con ella el día sábado ya al mediodía. Llegó hasta la casa y le explicó la situación. Esta persona primeramente alegó que él solamente retiró las mercaderías de la empresa y se fue hasta la ruta 2, a la altura del kilómetro 25, y dejó el vehículo para que retire otra persona. Entonces, cuando se subió ya en el vehículo de la señora, porque le pidió que le acompañe para darle el seguimiento, esta persona se iban, y cuando llegaron en las inmediaciones de la comisaría 21 Central, estaban esperando ellos la luz verde. En ese momento pasa el camión en sí, frente de ellos. O sea, el camión que robó la mercadería. Que se presume que en ese momento ellos ya descargaron todo y estaban yéndose ya a la casa del dueño del camión. Es ahí donde esta persona llama al 911 e inmediatamente el subjefe de esa comisaría, el subcomisario Villalba, trata de interceptar el camión, pero llegó ya a la casa del propietario. Ingresaron adentro y esta persona estaba muy nerviosa, era muy violenta, no quería salir, pedía que se retire el personal de ese lugar. Entonces el dueño de la mercadería se trasladó nuevamente acá a la comisaría y realizó ya la denuncia formal. Inmediatamente montamos un operativo, le comunicamos al fiscal de turno, que inmediatamente también se puso para solicitar la orden de allanamiento correspondiente. Es ahí que el dueño del camión se vio en figurilla, vamos a decir, y se puso a disposición. Vino hasta acá, hasta la comisaría, con el camión, y después ya empezaron a contradecirse estas dos personas. Cuando el empleado de la empresa Codiza le mostró la imagen del circuito cerrado, donde efectivamente se le ve a ellos dos sacando toda esa mercadería de la empresa, entonces ahí ya dijeron dónde estaba y nos fuimos hasta la ciudad de Ipané, donde
recuperamos la totalidad de la mercadería. Estaba en un depósito. Estaba en un depósito ya listo para ser distribuido a otros lugares. ¿El nombre de estas dos personas, comisario? Bueno, el primer aprehendido fue el señor Ángel Alcides Rojas. El segundo es ya el señor Antonio Gaona Villamayor, el propietario del Scania. ¿Los dos son choferes? Sí, los dos son choferes. Gracias, comisario. El comisario Rubén Bazán contándonos detalles acerca de este caso realmente muy llamativo. ¿Cómo fue que ellos fueron a retirar la mercadería? Posteriormente tenían que llegar a Coronel Oviedo, nunca llegó. Esta empresa volvió a buscarlos y en un semáforo, cuando estaban en la búsqueda de estos dos sujetos, apareció el camión, se fueron allí y por suerte pudieron recuperar la totalidad de la mercadería evaluada en unos 200 millones de guaraníes. Nata, Violeta, Mario. Y bueno, realmente tuvieron mucha suerte, Raúl, así como relatás, porque fíjate, perder todo eso en mercadería en esta época, ¿verdad? Por más de 200 millones, estamos hablando de un monto realmente importante para estos comerciantes. Y bueno, destacar entonces que ya quedaron detenidos allí en la comisaría segunda central. Gracias, Raúl, por los detalles. Hasta luego, un placer. Hasta luego. Y compartimos con ustedes ahora imágenes de este accidente de considerable magnitud.